Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a mostrar un pequeño dispositivo que nos ha llegado. Aquí está, pueden verlo. Es un gimbal de los cuales nosotros en el canal estamos utilizando dentro del equipo que utilizamos. Acuérdense que nosotros cuando realizamos videos tenemos, por ejemplo, un trípode, tenemos una cámara profesional, tenemos este gimbal profesional también, que ayuda a la estabilización. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar el producto que nos ha venido hace poco. Vamos, al final del video vamos a hacer unas pruebas de este producto para que vean la calidad por la cual nosotros seleccionamos. Vamos a hacer un unboxing, de esto. Vamos a abrir la caja. Este contenedor nos vino así, nos lo compramos mediante eBay y vamos a ver qué nos viene. Vamos a habilitarlo. Vamos a ver por acá. Viene un estuche. Este se me había olvidado mencionar, es de la marca Zhiyun. Es una marca china muy buenísima en estabilizadores. Este es el modelo Weebill 2. El Weebill 2 es el que nos ha venido. Vamos a sacarlo. Aquí está. Incluso este es la edición especial. Aquí lo dice, edición especial. Pueden ver ahí. Edición especial. Ponen por acá la caja. La edición especial trae su estuche. Un estuche muy bonito, por cierto, de Zhiyun. Vean. Y vamos a ver qué trae adentro en su contenido. Vamos a comenzar a mostrar cada cosa que trae. Miren, aquí podemos llevar cuando viajamos y hacemos un video, por ejemplo, nosotros en Vagando con PH, salimos, vamos a un lugar y hacemos el video respectivo mientras Melvi está explicando datos del lugar, pues yo soy el camarógrafo, el cual utilizo este. Vamos a hacer posteriormente un video de cómo se utiliza este gimbal, ¿eh? Y vamos a hacer otro tipo de pruebas, porque como canal también queremos asesorar en cuanto a tecnología. Vamos a comenzar a hacer algunos reviews, digamos, de tecnología que se utiliza en cualquier medio, como en el caso de los elementos que nosotros tenemos disposición, como por ejemplo el caso ahora este. Bueno, miren, aquí viene, vamos a, miren cómo viene. Este es el gimbal. El gimbal, como les decía, es un dispositivo. Este salió al mercado el año pasado, pero lo que me gustó a mí, porque ya salió una versión nueva de este, está el Weebill 3, este es el Weebill 2 de Zhiyun, pero lo que me gusta es que soporta mayor peso incluso que el 3, ¿verdad? En cuanto a estabilidad, según los reviews que han hecho algunos especialistas, este es uno de los mejores. Y aparte de eso, trae esta pantalla abatible que ustedes pueden ver, donde se hacen las configuraciones generales. Este es el gimbal en general. Ya vamos a mostrar más. Veamos qué más viene. Vamos a ver qué sorpresas más nos trae esto. Miren, aquí vienen, son para poder colocar la cámara. Aquí tiene un controlador de la cámara. Esto es para adaptar la cámara al gimbal, ya lo vamos a mostrar. Trae su manual. Siempre digo, los manuales nunca nadie los lee, pero Melvi sí los lee, lo dije en cámara. Trae este dispositivo para adaptador cuando las cámaras son muy grandes o pueden generar por ahí un tope, digamos, con este elemento que es donde se monta la cámara. Entonces esto sirve para levantarlo un poco más y que quede más distribuido. Los cables, esto lleva un conector, o sea, para cada cámara, o sea, si es Canon, si es Sony, si es Fuji, si es Panasonic, la marca que sea. Aquí ya viene el cable, incluso por marca, para que se pueda adaptar y se pueda controlar. ¿Qué se puede controlar? Con esto podemos controlar, por ejemplo, el ISO, el enfoque, podemos controlar incluso la movilidad misma del gimbal. Vamos a ver qué más viene por acá. Está bonita la caja. pues nada más acá. Vamos a ver, estos normalmente vienen con unos trípodes, ya les voy a mostrar. Vamos a la siguiente bolsa, la pueden ver ustedes. Aquí viene, aquí viene este, pueden verlo, miren, es para ponerle a esta bolsa, ¿verdad? Y poderla colgar, para poderlo colgar. Ya se lo vamos a adaptar. Aquí vienen los trípodes. Por la versión que es, o sea, que es edición especial, trae dos trípodes. Estos son los trípodes. Aquí los pueden ver. ¿Qué hacemos con estos trípodes? Pero quizás antes de armarlo y todo lo demás, vamos a ver qué más trae, si viene con algo más. Aquí tiene otra bolsa. Bueno, nada por acá. Veamos esta. Tiene un montón de bolsas. ¿Qué trae? No, nada. Creo que ya está suelto. Así que muy bien hecho por Zhiyun. Es una maletía bastante práctica donde me va a tocar a mí llevar por acá el gimbal cada vez que nos movilicemos. Vamos a ver, vamos a darle espacio ahora a esto. El trípode, miren, se coloca acá. Yo tengo ya un gimbal, una versión anterior a esta. Vamos a verlo. Así, movilizar. Y el otro trípode, ¿para qué sirve? Se coloca acá. Y ya les muestro algunos detalles. Esto trae algunos seguros, por ejemplo acá. Aquí está el seguro. Hay que buscarle. Ahí está, ya está. Este seguro es para que yo pueda, miren, hago esto y movilizo el gimbal de esta manera. Aquí va la cámara y yo la voy moviendo de una manera más práctica. Trae varias funciones que la vamos a mostrar en otro día para que ustedes vean cómo se ocupa este tipo de equipo, pero que no solamente es usarlo. Este equipo, para serles franco, hay que saberlo usar. A veces uno es normal que cree que esto puede ser un estabilizador. Ya no necesito nada más, pero no, tenemos que aprender incluso a caminar cuando se utiliza el gimbal. Entonces vamos a explicar esos detalles en un próximo video para darle un poco de continuidad. Ahora, si ustedes se fijan, esto tiene unos seguros bastante prácticos. Por cierto, se siente, es un dispositivo que lo siento más seguro que el anterior. Y se mueve de esta manera. Aquí tiene, miren, estos seguros es para, porque esto maneja los tres ejes, si ustedes se fijan. ¿Cuáles son los ejes? Miren, este eje que es la base, ¿verdad? Este eje y este eje. Son todos los ejes en los cuales se puede mover el dispositivo. Por eso te lo he puesto al revés. Vamos a verlo. Es aquí. Ahora sí. Aquí está. Entonces miren, este es el que mueve hacia arriba y hacia abajo. Que mueve de izquierda a derecha, y es el que mueve en el sentido de equilibrio. Entonces son tres ejes los que se maneja como para que la cámara tenga una estabilidad muy superior a la que normalmente se hace con otros medios. Es un gimbal bastante potente que lo vamos a llevar a la práctica. Al final del video vamos a esperar un momento, van a ver que vamos a cambiar incluso de escenario para hacer unas pruebas de estabilidad, pero después vamos a hacer otros videos donde vamos a cómo estabilizar el gimbal, porque el gimbal no solo es de vengo, monto la cámara y vámonos, no es así nomás, sino que se requiere equilibrar, hay que balancearlo, ¿verdad? O calibrarlo, le decimos nosotros, y luego de eso pues ya queda ya de la manera más práctica. Aquí tienen, miren, pueden ver aquí los controladores. Por ejemplo, es un joystick para poder mover el gimbal de arriba para abajo, izquierda o derecha. Es el botón para grabar, si es que la cámara la tengo conectada al gimbal. Y esto me sirve como para poder mover el gimbal en sus ejes, o puede ser en enfoque, puede ser en ISO. Yo puedo programarlo en las funciones que yo quiera. Esta es la estructura general para que vean este dispositivo. Así que esto nos va a dar más calidad en los videos que desarrollamos con Melvi. Y lo que más me ha gustado es, sigo insistiendo, la camarita, esta cámara. Porque con esto me ayuda a mí a ir seleccionando funciones, en el momento a poder decidir incluso el tipo de toma que quiero hacer. Y eso me da más facilidad en el uso de sus propias funciones. Así que con esto pues hemos terminado el unboxing de este Zhiyun Weebill 2 que tenemos ahora en el canal y que nos va a ayudar a hacer videos con mayor calidad. Así que de mi parte agradecerles, espero les haya gustado el video, no olviden compartirlo, suscribirse y además darle clic a la campanita para que les llegue los videos que desarrollamos semana a semana. De mi parte agradecerles y no olviden como siempre apoyarnos y nos vemos en un próximo video. Vamos a comenzar haciendo pruebas con el estabilizador, sin estabilizador, a ver cómo queda. Primero vamos a ir caminando, vamos a tratar de estabilizar lo que se pueda y ahí pueden ver ustedes el resultado. Ahora vamos a hacer una prueba pero corriendo, vamos a ver cómo nos queda. Vamos a correr 1, 2, 3, vamos a estabilizar lo que se pueda. Y ya pudieron ver ahí el resultado. Ahora vamos con las pruebas con el gimbal. Bueno, ahora vamos a hacer pruebas ya con estabilizador. Vamos a caminar a ver cómo queda de bien. Pues hasta el momento se ve todo bien. Vamos a girar y vamos a hacer la prueba ya utilizando carrera. Vamos a correr a ver qué tan estable es. Vamos a ver si funciona. 1, 2, 3. Pues parece que funcionó bien. Bueno, ustedes van a poder ver los resultados en el video.